pasó. Murieron unos amigos sin haber ningún motivo. Murieron unos amigos sin haber ningún motivo. Porfirio con Rafael una llave ya jugaba. Entonces en el liceo, queriéndolo insultar, le avisaron a Ernesto que su papá iba a pelear. Ernesto luego llegó con su escopeta en la mano. Amenazaba por vidrio, decía con él se mataba. Entonces dice por vidrio, no tenemos que pelear. Deja traer mi escopeta, yo no me voy a arrancar. Mandamos saludos a los amigos de Pierancha Guerrero. La vuelta, pero con bastante gana. Ernesto lo aseguró con un balazo en la espalda, dejándolo ahí tirado y el corazón destrozado. Le avisaron a su madre que habían matado a Porfirio. Ángel Luis iba a llegar con otros cuatro amigos, fueron a buscar a Ernesto, pero ya no lo encontraron. Mataron a Eliseo y a los hermanitos Campos. Vicente con Margarito ya no callaban qué hacer. Se metieron a su casa y su escopeta sacaron, su madre se la quitó y por eso lo mataron. A las 5 de la tarde lo fueron a sepultar, llevando los cuatro muertos. La gente iba llorando, el culpable había sido ese de Ernesto.